rosita. Preciosa rosa, ¿eh? Vamos en época de poda el mes que viene, sí. O si querés ahora. Primero vamos a cosechar. Estas bellezas. ¡Buah! Esto a más perfumado. Vamos a hacer así, mirá. Cortás acá. Mirá que le dejé una yema acá arriba. Entonces, busco otra yema por acá abajo. Corto acá. Y nosotros no vamos a hacer rosas de injerto, ¿no? Claro. La vamos a hacer de gajo. Entonces, esta rosa, vos podrías pincharla en arena o en agua, algunos la ponen, pero podrías pincharla en arena. La yema, si querés, acá le pones sellador. Pero esta acá. No, y esa sí va para adentro. La meto abajo, sí, de la arena. La metes por lo menos esta, como no tenés otra, metes esa. Y acá hay otra. Podés meter estas dos abajo de la arena. Perfecto. ¿Está? Bueno, pero nada de frío y eso, y suerte. A veces mucho prende y mucho no prende. Entonces, en este otro trozo, ¿qué hago? Busco si hay alguna otra yema. Me cuesta a veces encontrar las yemas, ¿eh? Y bueno, cuando no la encontrás, alguna hay por acá, que viste, ¿viste no lo la que ves son bien, las espinas, ¿eh? Y agarrás acá y otra. Ah, esto no es indispensable cortar acá. Ahí va. Pero si cortás bien, porque ya la viste, pero si no, la dejás. Uh-huh. Y haces así, trozos de estos, y los pinchás. Bien. ¿Qué vamos a hacer con esta rosa? Bueno, esta rosa, la teoría de que acá le falta sol, pero todavía la lleva bien. Vamos a hacerle el vaso, uh-huh, abierto, ventilación, ramas que agarren en sentido opuesto. Entonces le voy a sacar todo lo que va para el centro. Claro. Entonces agarro, mira, acá tenemos esta, esta y esta, que están todas. ¿Y las sacas que se de van acá? Para el centro, y las saco de acá. Ahí va. Entonces voy ahí, agarro acá, tácate, corte inclinado, que después lo tengo que sellar. Sí, claro. Después, todo lo que tenga seco y feo, esta que está seca, la saco también. ¿Está? Y después, vamos a decir que tenemos muchas. Más de cuatro. Bueno, hay rosales que se puede perfectamente dejar más de cuatro. Entonces, pero igual, yo acá en este caso te voy a dejar algunas de esas, pero ven, la competencia que hay entre esta y esta no es tan horrible. Y son lindas ramas. Lo que sí le voy a sacar esto de acá abajo, que está medio seco y feo, y encima reviso que no venga un chupón como está viniendo acá. Y es injertado, ¿viste, Pablo? Este es injertado, bruto rosal. Entonces agarro acá, busco abajo. Ahí va. Y saqué esta, que es la rosa. Bien. Que si querés tener una rosa silvestre, para cualquier cosa, para saber cómo es la rosa silvestre y eso, mirá la yema acá. Corto acá y esto, plantalo allá en la arena a ver si brota y vas a tener una rosa silvestre. ¿La yema dónde decís que estaba? La brotación. Ah, la brotación, está perfecto. Después me llevo esto, entonces, porque está medio seco, medio feo. Sí. ¿Tá? Lo podo y vos después lo sellás. Perfecto. ¿Tá? Y ya enrolijo un poco acá. ¿Tá? Entonces sellás. Limpio acá también. Bueno, puedo dejar esta porque se está yendo para allá y la bajo un poco. Este es un rosal con mucha yema. ¿Tá? Entonces, vamos a dejarle una yema apuntando por acá. Hacia afuera. ¿Tá? Y acá hay más yemas y esta para acá y esta. Bueno, ¿qué tenemos? Una, dos, tres. Tenemos varias. Entonces, agarramos acá y cortamos en sentido opuesto a la yema, ¿viste? Perfecto. Y para abajo. Y esta yema apuntando para afuera. ¿Está? Uh-huh. Después, tenemos compitiendo esta con esta y esta en el medio. Le saco la del medio. Perfecto. ¿Está? Esta que se va para adentro, bueno, uh-huh, la vamos a sacar ya ahora porque acá voy a buscar una yema ahí, que salga hacia afuera. Y a ver si hay otra por acá. Bueno, está bien, está abajo acá. Esta es una rama gordita. Las gorditas las podemos dejar más largas porque al ser más gorditas pueden alimentar más yemas. El tema es identificar yemas que salgan hacia afuera. ¿Eh? Que acá no la estamos viendo más que hacia esta. Adelante. ¿Eh? Así, viste, viene para acá. Y si no, esta de acá, ¿ves? Esto que ya está medio. Y esta, mirá. Esta viene para acá, viene hacia afuera.
Entonces la cortamos acá. Ahí, ¿viste? Bueno, esta es una rama que tiene yema acá, pero voy a buscar más abajo y acá hay una, ¿tá? Entonces busco ahí, ¿tá? Por supuesto que esto no es muy bueno porque está apuntando hacia un lugar de sombra, pero bueno, ah, todo no se puede. Algo dará. Entonces, no, por supuesto, mira lo que dio. Una maravilla. Igual no, ¿no? Da muchas flores. Y porque le falta, para mí le está faltando sol. ¿Tá? Seguimos. Seguimos razonando y vemos que entre esta y esta y esta están muy cercanas. Entonces vamos a sacar esta. ¿Sí? Tiene una coloración. Con la rosa. Con esta rosa preciosa nos quedamos por allá. Entonces, esta me la quedo así. Y esto tratamos de hacer a ver si brota alguna. Qué bueno. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Y esta va para agua, para un Sí, nos deja la febrero. Entonces, acá vamos viendo que entre esta y esta está esta que se pelea. Entonces vamos a sacar esta otra de acá. Y esta la tenemos que acortar. Y busco una yema. Qué bueno, en vez de ir para la pared que hay sombra. Esta, sí. Ahí va. Esta puede venir para acá, para el sol. No es lo ideal que vaya para adentro. Entonces, ¿alguna, vos ves alguna para el costado, para allá? Acá abajo. Recién es chiquitito. Es ahí, es ahí. A mí me gustaría una más arriba. Esta sí, está preciosa, pero justo está acá, mira. ¿Esta acá? Sí. Ay, no sé qué firmé, la verdad. Pasa nada, Tácate. Bien. ¿Tá? Esa cosa, vamos a dejarle una yema. ¿Esta? Esta okay. Me gustó. Ajá. O si no, una más arriba. Esta. Voy mirando cómo va quedando. Y me doy cuenta que esta rama está un poco larga. ¿Tá? Y voy a buscar una yema que vaya para allá. Mira, ahí. Ahí y acá. No hay otra. Ah, bueno. Eso es muy largo. Más esta de acá abajo. Es. Entonces, acá hago así al revés. ¿Tá? Acá. Y quedó con casi cuatro, ¿no? Sí, casi cuatro, pero eso es. Estuvo bárbaro. Quedó abierto, que es lo importante. Sin ramas entrecruzadas. Podría discutirse si. No, ya está. Está perfecto. Perfecto. ¿Está? Buenísimo. Muy bien.